Las historias de la riqueza de la India se expandieron por todas partes. La India fue conocida como el pájaro dorado. Tenía como su tesoro piedras preciosas, valiosísimas. Era tan famosa que Timur vino aquí y la saqueó de casi toda su riqueza y también llevó consigo sus mejores artesanos para embellecer Samarcanda. Su capital, Delhi, se considera que tiene alrededor de 5.000 años, según antiguas leyendas, pero lo cierto es que no existen evidencias arqueológicas de su existencia tantos años atrás. Como resultado, y al no encontrarse registros, se han considerado parte de esa historia como un periodo perdido en la misma. Comenzamos a tener, por tanto, amplia información de Delhi con la aparición del sultanato en el siglo XII. Desde entonces ha sido un asentamiento importante tanto para gobernantes islámicos y británicos hasta la independencia de la India en 1947. Se considera que Delhi ha sido construida, destruida y reconstruida varias veces, ya que los invasores saqueaban la ciudad que había en ese momento y después decidían asentar su propia capital en el mismo lugar debido a la buena ubicación estratégica en el norte de la India, que controlaba las rutas comerciales que circulaban desde el noroeste hasta las llanuras del Ganges. Esta ciudad de cerca de 20 millones de habitantes, lo que hace ser una de las más pobladas del mundo, ofrece múltiples contrastes, desde la más extremada pobreza a la grandiosidad de sus monumentos, templos, fortalezas y palacios de elevada arquitectura, como la Puerta de la India, erigido en honor de los soldados fallecidos en batallas distintas, el Memorial de Mahatma Gandhi o el Mirab o la tumba de Humayun, declarados ambos patrimonios de la humanidad. तस्वीर में देखूं तेरी जुल्फों में उलझी अपनी तकदीर में देखूं
दुश्मन न करे ओ।
तरह अंगों में आग लगती है। जब मस्ताने रुत में महबूब महबूबा से मिलता है, बस में नहीं रहता कोई। Se sabe poco de la historia de Agra antes de la conquista musulmana. En el año 1501 después de Cristo, Sikandar hizo de Agra su capital y estableció una ciudad. Después de su muerte, Babar, el primero de los mongoles, siguió viviendo en Agra y la embelleció rodeándola de jardines. Sin embargo, sería durante el reinado de Akbar cuando Agra adquiriría su máximo esplendor. Inició la construcción de la fortaleza e hizo de Agra el centro de uno de los reinos más ricos y poderosos hasta el año 1570, en que la capital se trasladó a Fatehpur. El fuerte de Agra estaba rodeado por dos fosos llenos de cocodrilos para que el enemigo no pudiera cruzar fácilmente. Se encargó la construcción a Qasim, el comandante superior de Akbar y el gobernador de Kabul. Pero cuando Agra llegó a la cumbre de su gloria y obtuvo su renombre como una ciudad de arquitectura inmortal, fue en el siglo XVII, durante el reinado de Shah Alam, el nieto de Akbar y quinto monarca de Mongol. Esta etapa está marcada por un estilo de arquitectura de un esplendor excepcional, con el nivel más alto de perfección. Gran parte de la fortaleza fue reconstruida y ampliada por Shah Jahan, así como la mayoría de los edificios de la ciudad y el Taj. Esta era una edad de mármol en su forma más refinada. Shah Jahan vivió aquí desde acertadamente llamado como un sueño de mármol, está situado en las orillas orientales del río Yamuna. Es el edificio más hermoso del mundo, construido de mármol blanco en el recuerdo cariñoso de la emperatriz de la India en aquel momento. Mumtaz Mahal, de sangre persa, desde su niña era muy hermosa. Su padre la educó según las costumbres de la realeza y Shah Jahan, cuando todavía era príncipe, se enamoró profundamente de ella, siendo desde ese instante amantes inseparables. Se dice que, sintiéndose gravemente enferma, expresó su último deseo al emperador real Shah Jahan que construyera un monumento incomparable y precioso sobre su tumba como símbolo de su amor inseparable en la tierra.
el emperador mandó construir un memorial para su querida mujer e invitó planes de los más prestigiosos arquitectos. Se presentaron muchos diseños, pero al final se escogió el de Afand de Turquía y se empezó la construcción del Taj. Transcurría el año 1531. El material para la construcción de mármol blanco de alta calidad fue traído de Nagorno. El otro material, como la piedra roja, desde Fadenburg. El mármol amarillo y negro desde Nalbar y Chabuk, respectivamente. Algunas piedras preciosas, el oro y las platas fueron recibidas de distintos reyes y jefes del imperio y del extranjero. Se emplearon 22 años en su construcción y 20.000 artesanos trabajaron en ella, pues terminado el edificio principal, se empezó la de otros alrededor del Taj y de los jardines. En total, el Taj Mahal tardó 22 largos años en terminarse. Se dice que las 22 cúpulas en la entrada principal del Taj representan los 22 años empleados en la construcción. Cada hora del día y por cada variación atmosférica, el Taj tiene su propio color. Desde los sueños suaves del alba y la blancura brillante del mediodía al esplendor de las noches de luna llena, cuando la cúpula, ligera de sustancias como el aire, cuelga entre las estrellas como una gran perla. Sin embargo, ningún efecto puede compararse con aquellos momentos pasajeros cuando, iluminado por el breve brillo del sol poniente, adquiere el matiz encantador de una rosa pálida y vivaz.
दिन से देखा है बस तुझको देखा है तुझ में खो गए। देखा है बस तुझको देखा है तुझ में खो गए। Cuando Akbar regresaba de su victoria contra Gujarat, hizo una parada en el pueblo de Fatehpur Sikri con idea de rezar al santo Sufi para que su mujer tuviera un hijo. Se dice que el santo sacrificó a su propio hijo de 6 meses y así el alma de su hijo ofrecido en sacrificio reanimó el seno de la emperatriz, dando a luz a un niño que recibió el nombre del santo, ascendiendo al trono con el nombre de Jahangir, el cuarto emperador mongol. La ciudad se fundó en 1569, pero desafortunadamente esta ciudad, o esta capital que llegó a la cumbre de la gloria, fue abandonada debido a la escasez de agua potable a los 5 años de su fundación.
Es conocida como la Ciudad Rosa. La ciudad fue construida en estuco rosado para imitar la arenisca. En 1905, el príncipe de Gales visitó Jaipur y para darle una bienvenida correcta, se decidió volver a pintar los edificios de la ciudad en rosa. Desde entonces se considera este color un símbolo de la hospitalidad de Jaipur. La ciudad original fue fundada en 1720 por el Marajá Sagai Haisin. Es conocida también como la Ciudad Rosa, su casco antiguo, donde todos los edificios históricos están pintados en este color, rosa salmón, que en Rayastán equivale al color de la suerte. Su fundador, gran aficionado a las ciencias y sobre todo a la astronomía, mandó construir un observatorio en la ciudad. Sus lugares de interés son el Palacio de los Vientos, el Palacio de la Ciudad, residencia histórica de los Marajás, el Jai Mahal, palacio situado en el centro de un lago, el observatorio de Haisin
y el Museo Albert Hall, que contiene diversas colecciones, esculturas y pinturas. I'm not afraid.
कितनी सुंदर सूरत देखी, राधा जैसी मूरत देखी, राधा जैसी मूरत देखी। सूरत का जग मोल लगाए, मूरत का जग मोल लगाए, इस मन को इस जग में कोई न तोले। ओ झन झन नन नन झन नन नन झन पायल बोले, झन झन नन नन झन नन नन झन पायल बोले। बरखा बरसे El Fuerte Amber es un complejo palaciego construido sobre los restos de una estructura anterior. Comenzado durante el reinado del rey Xin en 1592, fue construido a base de piedra arenisca y mármol blanco. Con vistas al lago, hoy día los turistas pueden subir al fuerte desde la base de la colina en elefante. Durante el paseo se puede admirar las hermosas vistas de Jaipur, el lago Majota y las murallas originales de la ciudad.